Pues buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es miércoles, miércoles 4 de septiembre del año 2019. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. ¿Cuántas cosas han ocurrido en el día de hoy en el ámbito judicial? Sorpresa, sorpresa que da la vida. La vida que da sorpresa, dice una canción de Rubén Blades. Mire, pero antes que todo, antes que todo, señores, qué calor, qué calor hay en la ciudad. Ojalá los muchachos tengan imágenes ahí del calor que hace ahí afuera. Óyeme, yo estoy sorprendido de cómo del, del parqueo del estacionamiento de aquí al estudio el, óyeme ese resplandor que uno recibe pero usted tiene que dejar el vehículo parqueado en muchas ocasiones en el sol y aunque usted le baje los cristales para evitar mucho mayor soporación dentro del vehículo óyeme, el calor es inconmensurable usted para que pueda enfriar el vehículo tiene que venir con los cristales bajos ¿Verdad? Esperar que refresque un poco y entonces el aire acondicionado pudiera funcionar un poquito. Porque mire, es bien grande el calor que está sucediendo en eh, la geografía nacional. Dice el informe del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología de primera mano que las temperaturas estarán calurosas y seguirán calurosas en el día de hoy escasas lluvias en gran parte del territorio nacional. Lo había dicho la Oficina Nacional de Meteorología en el día de ayer y en las pasadas horas matutinas se han estado presentando algunos chubascos aislados en puntos focalizados en el litoral costero del sur. Y eso por el transporte de nubosidad que genera el viento del este-sureste. Pero las condiciones meteorológicas en sentido general es que hay una influencia de un sistema de alta presión que reduce totalmente el contenido de humedad sobre el área de pronóstico de la República Dominicana. Por esa razón, se prevén escasas lluvias en gran parte del territorio nacional y solo ocurrirán en la tarde algunos chubascos y posibles tronadas hacia zonas focalizadas de la porción noreste, Cordillera Central y la parte norte de la zona fronteriza. El resto del territorio nacional, con un cielo poco nuboso. Las temperaturas continúan. Le voy a decir en cuánto están las temperaturas. Estamos hablando de temperaturas de 33. 35, 36, 37, 40 grados en alguna zona del país. Están las temperaturas en el día de hoy. Miren, señores, vamos al grano en el día de hoy. Acaba de emitir el Tribunal Permanente del Distrito Nacional una sentencia que libera totalmente de responsabilidad al denominado jaque mate. Y en ese sentido, la oficina de atención permanente del Distrito Nacional dictó libertad pura y simple a Yader Jaques, Jaque Mate, a quien el Ministerio Público señala como parte de la red de lavados de activos y narcotráfico de César Emilio Peralta, alias. César el Abusador. El magistrado, oigan esto, José Alejandro Vargas, dispuso la libertad de Jaques debido, oigan esto, a que no encontró elementos que lo vinculen con la supuesta estructura criminal. A Jaque mate. No se le encontró elementos que lo vinculen con la supuesta estructura criminal, dice José Alejandro Vargas. Y por eso dispuso su libertad. Él se había entregado el pasado viernes a las autoridades junto con su abogado, eh, Félix Portes Núñez, que es el abogado de Jaque Mate. Y desde entonces... Ha permanecido recluido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esto es una sorpresa porque el Ministerio Público había dicho que este señor era uno de los principales miembros de esa banda criminal que supuestamente soportaban, o sea, eran soporte de César Emilio. Peralta, el abusador. Pero también anoche se entregó otro empresario que dice ser el propietario de la discoteca VIP Room. Y él dice que vino a demostrar, porque vino desde Europa a eso, que él tampoco tiene nada que ver con ese expediente. Yo le voy a decir una cosa. Este caso parece desvanecerse poco a poco y solo algunos que no han podido demostrar sus bienes son los que están presos. Y se le dictaron medidas de coerción de tres meses y así por el estilo. Pero la verdad que ese expediente... Luce muy débil por parte del Ministerio Público. ¿Eh? Ahora, en los demás casos, que son los que se conocen en la Suprema Corte de Justicia pa, como medida de coerción, ya es otra cosa. Porque ahí hay una vinculación directa no solamente con César Emilio Peralta, el abusador, sino también con otros supuestos y condenados narcotraficantes, que de acuerdo con las informaciones que se han filtrado a los medios de comunicación por parte de los organismos que investigan ese hecho, organismos internacionales que investigan el hecho. Y le voy a hablar claro, el periódico Listín Diario es que tiene ese documento. Y ha venido filtrando informaciones que fulano fue el que eh, 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 chivateó a fulano, que Perensejito fue el que denunció a Perencejito, y así sucesivamente, y esos datos están ahí. ¿Y de dónde se sacan esos datos? Del documento oficial de la embajada norteamericana, para decirlo bien claro. Y de ahí se ha venido de, 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 eh, 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 diciendo qué fue lo que hizo Fulano, por qué a este perencejo. Hay muchos de ellos que están siendo conocidos para, como medida de eh, extradición, pero que también tienen otros de, hechos delictivos pendientes aquí en la República Dominicana. Quisieran ellos que se le conocieran estos eh, delitos aquí en la República Dominicana, pero sucede que para que puedan ser extraditados. No pueden ser juzgados por el mismo hecho aquí. Y tienen entonces que ser extraditados y juzgados por el hecho de que les acusan las autoridades norteamericanas, básicamente, de pertenecer a una eh, supuesta banda de y una empresa de narcotraficantes que supuestamente dirige César Emilio Peralta. Entonces, hasta tanto no se han enviado a Estados Unidos. Y entonces allí, enjuiciados por ese hecho, no se puede hacer absolutamente nada. Pero yo me sorprendo porque muchos de ellos se han mostrado muy ecuánimes, ligeros. Han dicho, no importa que nos lleve a donde quiera, nosotros enfrentamos las, la justicia en Estados Unidos, donde quiera que, que vayamos. Como que no encuentro preocupación en ellos. Pero eso es eh, analizable desde el punto de vista de que muchos de los narcotraficantes que han sido enviados a Estados Unidos, estos simplemente llegan a acuerdos judiciales con, el, con la justicia de los Estados Unidos para, hacer, para, para delatar a los demás miembros de esa organización. Reducen sus penas y todos sus bienes vuelven otra vez así a la República Dominicana a disfrutar de sus bienes. Y para ello hay muchísimos ejemplos que han ocurrido aquí en la República Dominicana. ¿Eh? Lo que pasa es, ha ocurrido, por ejemplo, el más reciente caso fue eh, con Toño Leña. ¿Pero qué pasó con Toño Leña? Que él volvió a delinquir. O sea, rompió el acuerdo con Estados Unidos. Está preso en Colombia y sería extraditado entonces a Estados Unidos. O sea, ha roto el acuerdo con el que eh, se le redujo la pena a seis años. Ya él cumplió, pero entonces volvió a delinquir. Pero hay muchísima gente ligada al narcotráfico en todo esto que ha pasado con lo mismo. Y el, el, el caso de Quirino Neto Paulino Castillo cumplió en Estados Unidos y aquí está disfrutando sus bienes. Y así podemos contarle una gran cantidad de personas que han, han pasado por ese hecho. Y por eso, quizás, es una eh, conjetura nuestra, es que estas personas están así como tan chili, esa es la palabra que todo el mundo le ahora ha utilizado, chili, están chili. O sea, como no, no importa que nos lleven a Estados Unidos, nos lleven donde sea. Y por eso ellos firmaron eh, voluntariamente la extradición. No hubo que hacer juicio para eso. Queda pendiente la captura de César Emilio Peralta, César el abusador. Está pendiente las medidas de coerción a la señora Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, cuya. Medida de coerción fue trasladada pospuesta para el viernes. Se habla y se dice en los mentideros del Palacio de Justicia que lo que se está haciendo es esperando a ver si César Emilio Peralta se entrega a las autoridades. Pero muchos también rumores de que César Emilio Peralta no quiere entregarse a las autoridades dominicanas, sino norteamericanas precisamente para ello, para garantizar que pueda ser extraditado de Estados Unidos y allí hacer cualquier tipo de negociaciones por esa empresa criminal de la que dice Estados Unidos este señor es el propietario. Mucha gente ha criticado el hecho de que esta señora esté presa porque se había hecho allanamientos en el mismo apartamento varias ocasiones y nunca a esta señora que estaba ahí presente se la llevaron presa, pero en un reporte de un diario de circulación nacional salió a relucir que ese en el expediente ella estaba y entonces el mismo día que publica para decirlo claramente el periódico Listín Diario eso, ese mismo día entonces la Procuraduría General de la República se aparece en el departamento de ella y en presencia de los niños los mandan a CONANI y a ella la llevan a la fiscalía del Distrito Nacional, a entrevistarse con la fiscal del distrito y posteriormente entonces la someten a la justicia para conocerles medidas de coerción. Y entonces el Ministerio Público dice que tiene pruebas de unos cuantos bienes que tiene la señora, que calculen unos 25 millones de pesos, un apartamento, un vehículo, eh, un reloj, que eso eh, fue comprado con dinero de narcotráfico y ella lo sabía. Yo no sé, pudiera ser. Ahora, si lo, el, el juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, sigue descargando a cada una de estas personas que fueron a acusadas por el Ministerio Público en un operativo que dice el Ministerio Público, así mismo, el más grande operativo antinarcótico que ha ocurrido en la República Dominicana, la verdad que es un fiasco. Un fiasco es lo que ha ocurrido con este eh, operativo de la Procuraduría General de la República. Y eso, que todavía, porque no queremos ligar... Eh, 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 Mansos y, y Cimarrones, y tampoco Maco con Cacata, tenemos que hablar del caso de Yasmín Oscar Fernández y la señora eh, González, a quien este señor mató este fin de semana pasado. La verdad, que el Ministerio Público tendrá que revisarse porque estos. Casos, mire, eh, le decía del propietario, el empresario eh, propietario de una de las discotecas que fueron incautadas, que dice tener todas las pruebas de que eso es propiedad de él y de que él no tiene nada que ver con esa organización criminal. Yo, la verdad, que estoy anonadado, patidifuso difuso y estupefacto con este hecho. Y para no ligar un caso con el otro, vamos a ir a una pausa comercial. Y venimos a hablar entonces del caso de la joven de 30 años, abogada, muerta por Yasmín Oscar Fernández o por la justicia dominicana. Vámonos a la pausa. del horno, sacada del horno me llega la información ahora mismo de la Procuraduría General de la República lo siguiente en el caso de Anibel González la señora muerta por su ex marido Yasmín Oscar Fernández en San Pedro de Macorís los fiscales actuantes habrían violado dos instrucciones sobre el acuerdo pleno y parcial. Dice la nota oficial de la Procuraduría General de la República que estamos recibiendo en estos mismos momentos. La Procuraduría General de la República advierte que los acuerdos plenos y parciales en un proceso penal y especialmente en casos de violencia de género agravada, están sujetos a ser comunicados previamente al director nacional de persecución y autorizados por este funcionario de la Procuraduría General de la República. Dice que los fiscales suspendidos Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, a quienes un grupo de personas el lunes pasado le vociferaron de todo: corruptos, vendepatria, asesinos, actuaron en el proceso penal seguido en el Departamento Judicial de San Pedro Macorís contra el señor Yasmín Oscar Fernández. Violaron dos instrucciones del Procurador General de la República que deben aplicar los representantes del Ministerio Público para el abordaje correcto de esos casos. Dice el comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República que sobre las violaciones a las dos instrucciones, que primero... Con relación a dichos fiscales, estos violaron los lineamientos puestos en marcha por el procurador para la investigación y persecución eficaz de los casos relacionados a la violencia de género. Y segundo, también violaron lo establecido en el memorándum de fecha 28 de febrero del año 2017 donde les instruye a los fiscales titulares que los acuerdos, tanto plenos como parciales, previo a su ejecución, deben ser notificados y autorizados por escrito por el director general de persecución del Ministerio Público. Dice la nota oficial de la Procuraduría General de la República que en torno al acuerdo al que se arribó en el caso del señor Yasmín Oscar Fernández, en fecha 6 de febrero del año 2019, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís homologó el acuerdo parcial suscrito entre el imputado Yasmín Oscar Fernández y la representante del Ministerio Público y encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en San Pedro de Macorís, magistrada Margarita Hernández. Que tan pronto las autoridades superiores del Ministerio Público tomaron conocimiento de dicho acuerdo homologado por el tribunal, el director de persecución del de Ministerio Público Magistrado Fernando Quesada, envía el 11 de febrero del mismo año un memorándum al fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez, quien es el superior inmediato de la magistrada Margarita Hernández, solicitándole investigar ¿eh? una... Investigación sobre ese proceso penal, advirtiéndole que ese despacho desconoce quién autorizó dicho acuerdo, violatorio de las instrucciones generales dictadas eh, por el Procurador General de la República. Posteriormente, como parte del proceso de investigación, fueron llamados al despacho del director de persecución en varias ocasiones, tanto el fiscal titular como la magistrada Margarita Hernández y Luz Aurora Almonte. Esta última, quien a requerimiento del director de persecución, magistrado Fernando Quesada, envía el 28 de febrero de 2019 un informe sobre el caso, que es el informe solicitado y entregado que circula en las redes sociales y medios de comunicación. Es importante señalar, cito, la nota oficial de la Procuraduría General de la República. Que cuando las autoridades superiores del Ministerio Público tienen conocimiento de dicho acuerdo, ese es un acuerdo homologado por un juez y que, de acuerdo a la norma procesal, la única vía que tenía el Ministerio Público actuante era solicitar la revocación del mismo por ante el juez de ejecución de la pena, siempre que tuviera información y evidencias de que el imputado estaba incumpliendo con lo acordado en dicho acuerdo, dice el comunicado de prensa. La Procuraduría General de la República explica que en estos momentos la Inspectoría del Ministerio Público profundiza las investigaciones en este caso y dijo que una de las cosas que espera determinar en esta investigación es si el Ministerio Público actuante contaba con esas evidencias para poder solicitar su revocación y si, aún teniéndolas, no procedió con las diligencias del lugar. El órgano rector del Ministerio Público afirmó que trabajan para esclarecer los hechos y expresó que habrá consecuencias de determinarse durante la investigación que en este caso se ha incurrido en actuaciones que riñen con la ley. Rápidamente le voy a dar una respuesta a la Procuraduría General de la República. Sucede que hay un audio que creo que lo tenemos ahí Edwin, donde se escucha a Yamir Orcal Fernández hablando con el padre de Aníbal González, donde el padre de Aníbal González dice, oigan este audio, y ese audio que lo vamos a poner ahora cuando usted disponga director. Dice exactamente qué tipo de persona era con quien estaba haciendo el Ministerio Público un acuerdo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Eh, una ayuda suya, no sé de quién. Yo voy a a la psicóloga aquí, voy a la terapeuta y hablo y, y yo tengo problemas con esa mujer. Yo le estoy diciendo. Le estoy siendo honesto con toda la honestidad de que ella ya yo no sé dónde ya está ya yo tengo problemas yo necesito eh, una ayuda suya no sé de quién yo voy a a la psicóloga aquí voy a donde la terapeuta y hablo y, y yo tengo problemas con esa mujer yo le estoy diciendo le estoy siendo honesto con toda la honestidad de que ella ya yo no sé dónde ya está ya yo tengo problemas yo necesito eh, una ayudas. imagínense cuando usted escucha eso, y el padre de, eh, de esa joven dice, no, pero ven acá, con ese señor no se puede hacer ningún acuerdo, y el Ministerio Público no sabía eso, el Ministerio Público no sabía eso, que era con ese señor que iban a hacer acuerdos, y no sabía el Ministerio Público que la señora Aníbal González... Trató de comunicarse con la fiscal Marisa Hernández y lo dice Manuel Ureña, que es el abogado y tío de Aníbal, que dice que se cansó de llamar a la fiscal Hernández para decirle que ese señor estaba violando el acuerdo, que la llamaba intensamente, que hasta en Washington la llegó a llamar estando preso. Hasta 40 veces en un día. El Ministerio Público no sabía eso. Se está investigando si la firma de esa señora, Aníbal González, es la firma que aparece en ese documento que está circulando en todas las redes sociales. Pero en caso de que sea la firma de ella, la van a culpar a ella también. O sea, la van a matar dos veces. Porque resulta ser que si ella firmó, ella firmó porque hay un síndrome que se llama el síndrome de la mujer maltratada y eso lo sabe el Ministerio Público. Como dijo Janet Camilo del de Ministerio, Ministerio de la Mujer, no puede haber acuerdo en una desigualdad, no puede haber acuerdo cuando en un caso como la de violencia de género, Oh, pero yo le voy a poner un ejemplo el cantante este Omega Omega le pidió perdón le dijo de todo a la fiscal a la ex fiscal Jenny Berenice Reynoso y yo, no hay acuerdo usted dice que la perdona y es mentira y la hace que la mujer firme y hasta dinero tiene que darle se lo da ¿Y qué pasa? La fiscal del distrito mantuvo en prisión por violencia de género a Omega, eh, eh, Peter de la Rosa, ¿qué se llama. Y todo, ay, que salga, que yo que denle gracias a Dios, que no la han matado. Pero eso es lo que ocurre con la violencia de género. Ustedes no saben que hay un ciclo y eso lo sabe el Ministerio Público, especialmente si una mujer trabaja en violencia de género. El ciclo de la violencia no se conoce aquí, que no son ni uno ni dos eh, eh, organismos que trabajan con eso y lo explican. Oye, me hace de 20, 15 años que yo conozco sobre eso y yo lo, lo que soy es periodista. El ciclo de la violencia, la mujer es maltratada, le dan golpe, la maltratan. Él vuelve como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas y con el hocico partido. Y le dice, Perdóname. Y ella vuelve y lo perdona. Y vuelve otra vez y ¡pum! Le da otra vez. Y ese ciclo se mantiene hasta que la mata. ¿O no se sabe eso? ¿O no se sabe aquí que hay 500 casos diarios de mujeres que van a quejarse? Señores, pero oigan, oigan el colmo de esto. La orden de prisión para el verdugo de una mujer se la dan a ella. Mire la orden de prisión ahí. Cuando tú lo veas, tú no los traes preso. No te digo yo matarla, acribillarla con una orden de prisión en la mano. Estamos luchando la lucha eh, de violencia de género en contra de la violencia del género. Mentira del diablo. Aquí lo que se está haciendo con la mano se está desbaratando con los pies. Eso es lo que está pasando en este país. Y Anabel González no es muerta por Yasmín Oscar Fernández. Es muerta por la justicia dominicana que no sirve. Vamos a la pausa comercial. Al igual que la sequía que está afectando a todo el territorio nacional por este calor inmenso que está ocurriendo, pero además de eso, pocas lluvias, nuestros afluentes con pocas aguas, hay pocas posibilidades de suministrar todo el líquido que sea necesario para la población. Además de eso, la sequía, el calor, en la República Dominicana, Está ocurriendo que estamos infestados del dengue, del mosquito Aedes aegypti, y que esto es peligroso para la salud en la República Dominicana. Este fin de semana todos los ministerios, la policía, la guardia, la armada, eh, el ministerio de, de, de medio ambiente, el ministerio de salud, mucha gente se involucraron en un operativo. Para limpiar los estanques y todo eso. Pero si la población dominicana no toma conciencia sobre ese particular, estamos en, los, en lo mismo. El hospital Robert Rickard contrató a más médicos para atender con eh, eh, conocimiento del protocolo para atender a las personas que puedan sufrir de dengue, los síntomas que se parecen. Pero yo reitero, hay que tener conciencia y la población debe ser la primera que debe precaver este tipo de enfermedades. ¿Cómo? Eliminando los criaderos de los mosquitos. Punto. Hasta mañana, si Dios quiere.